Ningún fallecido en Navarra en las últimas 24 horas. Tampoco ha habido nuevas hospitalizaciones. De hecho, es el cuarto día sin ingresos desde que comenzó la crisis del coronavirus. Sin duda, es la mejor forma de iniciar esta décima semana de confinamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las mejores noticias. De momento son los únicos datos que conocemos hoy a esta hora, ya que a nivel nacional el gobierno ha cambiado de fórmula y los dará a conocer esas cifras esta tarde junto a la tradicional rueda de prensa de Fernando Simón. Lo que ya ha entrado en vigor desde hoy es el cambio de fase para algunas comunidades. La mayor parte, como Navarra, ya está en el primer escalón con la vista puesta en el segundo escenario de la desescalada. Y con esa desescalada y la vuelta a la actividad laboral en muchas empresas, hoy nos hemos despertado con una trágica noticia: la muerte de un trabajador de una empresa en Beriain. El hombre de 54 años se encontraba bajo la rueda trasera de un camión. Es la primera víctima mortal en un accidente laboral durante este estado de alarma. El Colegio de Farmacéuticos de Navarra, favorable a la obligatoriedad del uso de la mascarilla que se plantea aprobar el Gobierno. El colegio contempla la medida como positiva ante las carencias del distanciamiento social. En este momento en el que ya estamos saliendo, en el que guardar las distancias de seguridad a veces se puede hacer difícil, me parece que sanitariamente es una buena medida que todos vayamos protegidos. Es otra de las novedades en esta desescalada. Desde hoy podrán abrir los comercios de más de 400 metros cuadrados, aunque tendrán que acortar su espacio a esos metros máximos y controlar el aforo. También abren desde hoy las administraciones de lotería. Luego nos pasamos por allí. Es probablemente el día más atípico que se recuerda para recordar los museos que celebran su día de manera virtual. Atrás quedan las jornadas de puertas abiertas para dar paso a sesiones virtuales con un gran número de propuestas que enseguida les contamos. Y en deportes, el fútbol español ha pasado este lunes directamente a la fase 3. Vuelve la banda sonora a tajonar con el Tuya Mía de los Rondos. Primer entrenamiento en grupos reducidos de Osasuna, que sigue con su particular desescalada. Se acabaron las sesiones en solitario. Los pases ahora no son a un banco o a una red, sino al compañero.